Ay, Margarita. Ay, teacher, ¿qué tal? Bien, ¿usted qué tal? Aquí, I'll write All my right, homework. then. Very good, Margarita. All right, a ver, anything, Margarita, que necesita que le apoye? No sé, quizás un refuerzo. Pero es del módulo anterior, no No, no importa. importa, no, no importa para nada, no, no. Es que a mí se me complica, o sea, ¿cuándo voy a utilizar el posesivo? Ah, Por okay. ejemplo, ayer estábamos viendo ahí los ejercicios Sí. en donde aparecía un posesivo, o sea, estábamos hablando de, quiero ver si lo tengo, creo que en foto. No sé si tiene el ahí Quiero ver. la de la La PPT de ayer aquí. fue. Ajá, sí, es rap. Creo que es uno de los ejercicios. Ver. De estas, Margarita, mire aquí en la pantalla. Sí. Por ejemplo, la número 7, Old Teacher. Ahí estamos hablando. Ahí es un posesivo, Sí, our teacher, exacto. Ok, ¿verdad? entonces, ¿eso le da problema a usted, Margarita, como identificarlos o usarlos o ambas cosas? Usarlo, o sea, ¿cuándo voy a utilizar un posesivo y cuándo voy a utilizar un verbo normal? Un pronombre normal. Ajá. Ok, a ver, vamos a ver. Hola, Rocío. Ya vamos, Rocío, no se preocupe. Aquí para todos hay tiempo, oye. A ver, veamos aquí. Vamos a hacer esto, ¿sabe? Oops. Quizás como un ejemplo más. Sí, claro, De permítame, los dos. ahorita. Sí. A ver, vamos a poner I. A ver, tenemos I y tenemos my. All right. Cuando yo digo my, es obviamente son los posesivos. ¿Ok? El I es el pronombre personal normal. Cuando usted dice yo soy, I am, ella es, she is, he is, it is, etcétera, ¿verdad? Pero el my es ya el posesivo del I, ¿verdad? Entonces yo le digo mi nombre, no es yo nombre, ¿verdad? Es mi nombre, my name. Así igual con en el caso de you, sería your, ¿verdad? En el caso de he, sería, ups, sería his, Yes. ¿verdad? En Pero el no se ve lo que está escribiendo. no se ve. Ah, mire qué galán. Buena ley. Sorry. Es que como me cambié de pantalla. Hoy sí. Eso, Hoy sí. Margarita. Very good. Harry, hablando en el aire aquí. We, our. Y there, digamos. They es there. ¿Ok? Entonces, quiere decir, Margarita, que cuando usted tiene, cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. ¿Verdad? Entonces, el adjetivo posesivo de I es my y siempre va a ser my. El adjetivo posesivo de you es your. De he es his. De she es her. De we is our. Y de they is their. All right? Ahora, cuando yo le digo, por ejemplo, yo le puedo decir, I am Jessica. She is Rocío. ¿Verdad? Entonces, ahí si usted fija, se fija, está usando el sujeto más el verbo be en este caso. ¿Verdad? I am Jessica. All right. Ahora yo le digo, my qué, como yo poseo algo, en este caso mi nombre, ¿verdad? My name. Entonces va adjetivo posesivo y luego lo que poseo. Yo le puedo decir my glasses. Le puedo decir her headphones. ¿Los de quién? De Rocío. Her headphones. Está aquí Rodolfo. His computer. ¿Verdad? Entonces, si se fija, después de cómo identifico que es un pronombre y un adjetivo posesivo,
Después del pronombre va a ir un verbo. Independientemente sea el verbo be, el presente simple, el presente continuo y todos los otros tiempos que aún hemos visto. Después del adjetivo posesivo sigue un objeto al cual yo poseo. O ella posee, o él posee, o nosotros poseemos. Por ejemplo, le digo our class, nuestra clase. Si se fija, después del adjetivo posesivo no va verbo. Va lo que poseo, va la cosa, uh-huh, es ese objeto, ¿verdad? Entonces ahí es uno, esa es una forma de identificarlo. Después de un adjetivo posesivo va exactamente el que es mío, el que es de Rocío, la computadora, el que es de Juan, el carro, el que es de nosotros, la clase, ¿verdad? Mientras que en el pronombre personal va pronombre personal más verbo, ¿verdad? X verbo, independientemente del tiempo que usted esté hablando, ¿verdad? Y es también de aprendernos que el my corresponde a I, el your corresponde a you, el his, el her, el our y el their, cada quien corresponde a un pronombre personal, ¿verdad? Vale, para hacerlo como para una estructura sería el pronombre posesivo. Uh-huh. El adjetivo posesivo, adjetivo posesivo. Uh-huh. Adjetivo posesivo, más. Que sería all. Sí, en este caso, así como en el ejemplo que estábamos viendo ayer, our es el adjetivo posesivo. Ajá, y luego sería un... Un nombre, un sustantivo, nombre. Una cosa. Uh-huh. Ah, un sustantivo. Uh-huh. Yo le puedo decir mi silla. Un sustantivo personal o podría ser un sustantivo común, ¿verdad? Sí, claro, un nombre común, exacto. Uh-huh. Más el verbo. Más, sí, por ejemplo, le digo, mi computadora es negra. My computer is, eso es verbo, black, ¿verdad? Uh-huh. O my mom helps me, exacto. Ahí puedo usar verbo y luego el complemento de la oración. Exacto, Margarita. Vale, ok. Ya copié la estructura, no sé si después me la voy a entender. Sí, entonces sería... Adjetivo posesivo más sustantivo, ¿verdad? Uh-huh. Más verbo más complemento. Entonces ahí uh-huh. si usted quiere ponga, por ejemplo, our, igual que el que estábamos usando ayer, our uh-huh. class is, por ejemplo, at uh-huh. 5:30. Is es verbo, ¿verdad? Que sea el uh-huh. verbo be no quiere decir que no sea verbo. Y luego at 5:30 ya es el complemento o el predicado de la oración. ¿Verdad? Entonces, okay. Si se fija, en estos momentos, Margarita, se usa el adjetivo posesivo al principio de mi oración, ¿verdad? Uh-huh. Va antes siempre el sustantivo, siempre, siempre. Ok. All right. Sí. Igual, es de aprendérselo para cada quien, que le corresponda a cada quien para que no se pierda ahí. Uh-huh. All right. Sí. Excelente, gracias. Margarita. Bueno, ya sabe, a la orden. Solo me salgo, ¿verdad? Sí, no hay problema. Very good. Okay, gracias. Thank you. You're welcome. Bye. Ajá, bye. Señorita Rocío. How are you? Tiene el micrófono acá. Hi, teacher. Hello, Rocío. How are you? I'm fine, thank you. And good. You? I'm okay. Very good. A ver, Rocío, cuénteme, ¿en qué le ayudo? Señorita, que me faltó 1,000 días. Ajá, 2 días, teacher. Entonces, como que un breve refresh en 10 minutos de lo que vieron lunes y martes. A ver, déjeme recordar, el lunes fue la clase 10, que fue repaso, ¿verdad? De la primera unidad, ¿verdad? Desde cuando hablamos de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Hablábamos también de las expresiones de tiempo, a dónde van los adverbios y eso. Y luego el martes fue cuando ya presentamos por primera vez el presente continuo. Uh-huh. Entonces, no sé, voy a dejar de compartirle esta. De hecho, la presentación de ayer es una sola con desde el martes, ¿verdad? Lo que pasa es que le he ido agregando como más información. All right, entonces tenemos aquí, es el presente continuo. Rocío. Luego, ¿cómo se forma el presente continuo es esa estructura? Sabe que le vamos a agregar aquí subject. Úselo, que no lo veo yo. A ver, ¿cuál es la estructura? Es esta. ¿Ve que le agregué algo ahí, Rosy? Sí, teacher. No sé qué hice. Subject. Ya, ay, Dios mío. Rocío, no puedo subir eso.
Ok, ya hoy sí. All right. Es que mire, vengo llegando, la verdad. Así como, ¡ah! All right. Subject plus to be plus verb plus ing. Siempre va a ir el ing aquí. Me borro el ing. Ing. All right. Siempre va a ir el ing. Yo les decía a los compañeros que cuando hacemos el presente continuo o el presente progresivo es el mismo, no podemos omitir o el verbo be o el ing. Siempre van de la mano. Ellos como que se casaron y no se pueden divorciar jamás, ¿verdad? Ellos van súper de la mano. Entonces, siempre va a ir. El to be obviamente va a depender, Rocío, de el sujeto en cuestión, ¿verdad? En este caso, para que lo vean mejor aquí. Yo estoy hablando de I. Obviamente, el to be que me corresponde es am, siempre, ¿verdad? Si estoy hablando de my mother, it's a she. Entonces, she yo lo conjugo con is, ¿verdad? Ahora, después de definir, ok, este es mi sujeto, el to be que le corresponde a ese sujeto es el is, luego ocupo cualquier verbo que usted quiera, pero le tiene que agregar ing al final. All right? Si se fija acá, tenemos the bird is flying. The bird sería el sujeto, que sería it, ¿verdad? Como solo es un pajarito, entonces es is porque es singular. Agarro el verbo principal que es fly, pero como estoy hablando del presente continuo, obligatoriamente, Rocío, necesito ponerle ing al final. All right. Siempre es esta estructura que está aquí. Subject plus to be plus verb plus ing. All right. Yo les enseñaba a los compañeros estas dos oraciones. Bueno, de hecho las tres. The bird is flying, que está completa. Subject, verb be, verb plus ing. Pero la segunda dice the bird flying, que solemos hacer eso. Nos solemos, usualmente omitimos el verbo be, ¿verdad? Entonces, se oye así como bien pica piedra, ¿verdad? The bird flying. Entonces, sí, obvio, yo le voy a entender, pero no está correcto. Entonces, como que diga, el pájaro volando, ¿no? El pájaro está volando, ¿verdad? Entonces, the bird flying. Entonces, esa está incorrecta porque me falta el verbo be. Y la última también está incorrecta porque me falta el ing. Porque entonces digo, el pájaro está volar. Está peor eso, ¿verdad? Entonces es como que, ah, ¿qué pasó? Entonces necesitamos ese conjunto entre el verbo be más el ing siempre, Rocío. ¿Verdad? Eso es así como que obligatorio. Ahí sí no hay excepción jamás. ¿Verdad? Eso o sea es que así. ING es el andoendo. El andoendo, exacto. Sí. El andoendo. Cuando usted dice, estoy comprando, estoy comiendo, estoy escuchando. ¿Qué está haciendo, Rocío? Ay, teacher, estoy comiendo. Ah, usted, el ING. All right. Estudiando. Estudiando, exacto. Llegando. All right. So, esas cosas así, ¿verdad? Yeah, just my example. a ver, veamos este aquí. Espérame, este no. Acá, espérame. All right. Aquí está igual, ¿verdad? El I va con el am, el you are, he, she, it is, we, you, they are, eating. All right. Entonces, solo hay, sabemos que solo hay tres verbos be. All right. Y lo tengo que conjugar dependiendo del sujeto en cuestión, más el verbo cualquiera que yo quiera usar, pero con ing. Siempre. ¿Verdad? Entonces, ahí no va a cambiar nada. Les enseñaba, esta es como, ok, esta es la forma, ups, esta es la forma afirmativa. Yo les decía a ellos el martes que lo puedo dejar, lo puedo contractar o no, independientemente lo que haga, Rocío. Tengo que hacer que suene el verbo be. Si yo digo, I am walking, pues suena el am. Si hago la contracción, digo, I'm walking, pero siempre está el verbo be. Diferente es que yo le diga, I walking. Si se fija, una cosa es decirle, I'm walking, y cierro mis labios, I'm walking, porque hay una M al final, I'm walking. Si yo le digo, I walking, si se fijan, no cerré nunca mis labios, entonces obviamente ahí me estoy omitiendo el verbo be y caigo en el error, ¿verdad? O yo digo, he playing, no, he's playing. She's listening. They're shouting. We're studying. All right, entonces sí, puede ser la contracción que usted quiera, la que corresponde obviamente, pero tiene que sonar. No lo quiere hacer contractado, bueno, entonces diga, we are laughing, pero que suene ese are.
All right? Tiene que sonar. We are or we're laughing, pero se oye al final. All right? Entonces, eso es como súper importante de la estructura del presente continuo. Ahora, el presente continuo tiene dos usos muy grandes. Uno más que el otro es cuando hablamos de acciones que están sucediendo en este momento. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Estudiando. ¿Qué está haciendo su niña? Por decirle, viendo tele. Viendo tele. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo mi hija? Jugando. All right. Ahorita, en este momento, mi hija está jugando. Su hija está viendo tele. Usted está estudiando ahorita. All right. Ese es como el uso más importante, digamos, o más grande del presente continuo. Y está el otro, y así lo tiró el manual, que es como un futuro bien cercano, ¿verdad? Estoy hablando de que hoy más tarde, mañana y ya, porque ya después si hablamos para después es mejor el will, ¿verdad? Entonces ya porque es un futuro más certero, digamos, o un futuro ahí. Entonces, pero para eso ocupamos el presente continuo. No sé si tiene preguntas hasta ahorita, y esa sería la negativa, que solo le ponemos el not, ¿verdad? El not va a ir entre el verbo be y el verbo con el ing. Entonces yo digo, she's not talking. Yo no digo, she's not talking, no. She's not talking. Ese verbo be tiene que ir ahí. Ahora, esa es la posición de la negativa. Y lo que tenemos que ver ahora, que de Yohara decía, es la pregunta, ¿verdad? Que la pregunta es fácil, solo le doy vuelta entre el verbo be y el sujeto. Lo antepongo, ¿no? Esa sería nada más las preguntas. Luego, ¿sabes qué si esto? Ahorita, espéreme. Esta, ¿verdad? Esa sí, creo que las vio ayer, igual. Las reglas de ortografía, ¿verdad? Cuando hay que doblar una consonante o duplicarla, cuando hay que quitar la E y ponerle la ING, etcétera. Entonces, eso es más, aplica para ortografía, no porque si hablo de ella o de él, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver en este caso, porque lo que me guía es el verbo be. All right. All right. Entonces, eso fue lo que se vio el martes, ¿verdad? Así como algo lento, bueno, no, el miércoles, perdón, igual ya ayer con más práctica, hoy terminaríamos la semana con las preguntas, ¿verdad? La respuesta. E igual identificarlo, ¿verdad? ¿Cuándo voy a usar el presente simple? Lo que estábamos viendo ayer. Vamos a terminar ese ejercicio también. El presente simple y el presente continuo, que no es el mismo tiempo. ¿Ah? All right. No sé Perfecto. Si tiene questions, Rosy, o estamos bien. No, teacher. Claro como el chocolate. No me diga eso, Rocío. No, sí, sí, entendí. All right. Very good. Okay. Excelente. Vaya. Sí, creo que estoy. Okay. Listo. Ya entró alguien, sí, ¿verdad? No ha entrado nadie todavía. De repente no, a veces no entran todos por cuestiones de, no sé, de trabajo o cosas. Entonces ahorita claro, aproveche. Claro. Sí, ajá. Pero es que, espérame que quiero revisar si ¿sí? De las cosas de repente que me surgen dudas. Porque ayer inclusive una, no sé por qué, pero de las dos capturas iniciales que teníamos, yo ya había hecho, o sea, quizá usted pasó, pero la cosa es que la primera que era Deborah Never, Yo le saqué captura inclusive antes, pero sí, teacher, entendería yo, o sea, lo que logré entender es que, por ejemplo, allí no aplicaba el ING porque ya daba justo el never que ya indicaba el futuro o pasado. No, no sé. Lo que indica el never, Rocío, es que es una frecuencia, aunque no lo haga. Eso. ¿Verdad? Usted dice, yo nunca, por ejemplo, nunca peleo. All right? I never fight. ¿Verdad? Entonces, los adverbios de frecuencia, usted no puede decir, yo nunca estoy peleando. Está como raro. ¿Verdad? Entonces, cuando va un adverbio de frecuencia, Rocío, por lo general, bueno, casi que siempre, usamos el presente simple. Entonces, esa sería la regla. O sea, si hay un adverbio de frecuencia. O una expresión de tiempo, ¿verdad?
Entonces, por lo general va a ser un presente simple, exceptuando cuando usted dice now, right now, porque es como que ahorita estoy hablando con usted, ¿verdad? Entonces, en ese sí, o in this moment, ¿verdad? Eso sí ya me indica que está pasando en este momento. Recuerde, Rocío, que el presente simple se ocupa para cosas de rutina, hábitos, cosas que usted hace todos los días, se baña, trabaja, estudia, platica, ve tele, o escucha la radio, ve noticias, etcétera. Son cosas que usted por lo general hace. Usted dice, yo trabajo en aldeas, ¿verdad? Ahorita, usted puede decir, yo trabajo en aldeas y ahorita estoy terminando trabajando en un reporte diferente, ¿verdad? Yo trabajo en aldeas 365 días al año, pero ahorita estoy trabajando en un reporte, lo voy a terminar, ¿verdad? Entonces, sí es como una, el presente continuo es como una actividad que está pasando en este momento, y en este momento, y el presente simple es una actividad que yo hago siempre, usualmente, generalmente, es parte de mi rutina diaria, es parte de una realidad. El Salvador es muy caliente, eso es, pues me puede decir is hotting, ¿verdad? Porque no se está calentando ahorita El Salvador es un país caliente, por ejemplo. Entonces usamos cuando son verdades, cuando son hechos reales, también usamos el presente simple. Con el ejemplo que acaba de dar, teacher, entonces, por ejemplo, la diferencia puede ser el justo el I work in SOS Children's Village y I am working in a report, yes, right now. ¿Para quién? Para SOS Children's Village, o sea, yes. Uh-huh. Okay. Sí, creo que entendí. Gracias. Yeah. All right, igual, de todas maneras, Rocío, vamos a terminar ese ejercicio ahora del presente simple versus presente continuo, ¿verdad? Para ir como también practicando eso, porque de repente uno se queda, ¿verdad? O así de, hay unas que son un poco más, que nos dan de qué pensar, las cascaritas que dice de Yohara. Sí, las cascaritas de banana. Yeah. Ok, teacher. All right. Perfecto. Very good, Rocío. Thank you. You're very welcome. La veo otro ratito. Okay, all right, bye. Thank you, Rocío. Bye.
Hola, Jenny. ¿Me escucha, Jenny? Jenny, ¿me escucha? Nos vamos a pasar ya a la clase. Hi, Jenny, hola, ¿me escucha? ¿Sí? Ok, solo que ahorita nos vamos a pasar ya a la sesión de la clase, normal, Jenny, oye. Ah, ok. Ajá. Perdón, sí. Que, ajá. No, sí, no. Ajá, no se preocupe, ahorita. Gracias.